Bueno, muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando esta noche. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra charla. Hoy tenemos conectado a invitado a Ricardo Sabogal. Ricardo Sabogal es exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras. Exalcalde de San Bernardo, municipio de Cundinamarca. Muy buenas noches, Ricardo. Encantado de tenerlo esta noche acá. Hola, Chamir, encantado de estar aquí con usted en este canal. Y bueno, encantado de hablar del tema que más me apasiona, el tema rural, que me gusta mucho. Listo, de una. Pues entonces empecemos a hablar. Esta charla, de hecho, digamos, la organizaron jóvenes de San Bernardo, o sea, la hicieron posible jóvenes de San Bernardo, jóvenes que pues están precisamente preocupados por cuáles son las perspectivas de la ruralidad en Colombia en los próximos años, y pues que tiene muchísimo que ver con quién va a ser el próximo presidente de Colombia y cuáles son las posibilidades para los años que se vienen. Pero antes de llegar allá, pues hay que hablar para quienes no saben, pues quién es Ricardo Sabogal, ¿sí? ¿Dónde estudió? ¿Cómo es que termina convirtiéndose en alcalde del municipio de San Bernardo y por qué? Pues, Samir, yo soy San Bernardino, yo nací en San Bernardo, Cundinamarca, en el año 1972. Mi papá y mi mamá son San Bernardinos también, criados allá. Estudié en los colegios públicos del pueblo, me gradué en el colegio de bachillerato. De ahí salí para la Universidad Nacional, me formé como abogado. Luego estudié en la Universidad de los Andes una especialización en economía y luego estudié en la Javeriana una maestría en estudios políticos que me está, nunca hice la tesis, pero la cursé toda. Y en la vida pública, ¿qué he hecho? Yo fui concejal en mi natal municipio, en San Bernardo. En el año 97, yo creo que salí de la Nacional en el año 96 y en el 97 fui elegido concejal, era el concejal joven del municipio, con la máxima votación, además muy, muy, muy chévere, eso me llena mucha satisfacción. Y luego me eligen de alcalde, yo me postulo en el 2007 a la alcaldía y me eligen de alcalde, estoy desde el año 2001 hasta el 2003 como alcalde del municipio. Salgo en el 2003 de la alcaldía y en el 2004 empiezo a trabajar para un programa que financiaba el Banco Mundial, que trabaja temas de tierra, mercado de tierra, los problemas de la formalización o de los derechos sobre la tierra más bien, porque los campesinos no tienen títulos de propiedad. En ese momento el tema de desplazamiento era muy fuerte. Estamos en el 2003, 2004, un pico de desplazamiento altísimo. Entonces, ¿qué está pasando con esa tierra? ¿Quién está sacando a los campesinos? ¿Quién se está quedando con esa tierra? ¿Qué pasa con los derechos de propiedad de esas comunidades que se están desplazando? Y ahí nos dedicamos a estudiar un tiempo como desde el 2004 hasta el 2010. En el 2010 arranca el presidente Santos su mandato. Y a mí me nombra como director de la unidad de restitución de tierras. Y ahí duró todo el gobierno Santos en la unidad de restitución. Yo había estado también detrás de la formulación de la ley. Yo apoyé en su momento al Partido Liberal y en especial a Juan Fernando Cristo en la elaboración de la ley de víctimas y restitución de tierras. Nosotros habíamos hecho el componente de restitución. Entonces, cuando llega Santos, también lo apoyamos al gobierno en ese momento para hacer lo que luego sería la ley de víctimas. Luego del apoyo, me dice, bueno, usted que ya trabajó en la formulación, ahora vamos a la aplicación. Y ahí me dedico todo el gobierno Santos a armar la institución, que luego sería la unidad de restitución de tierras.
y a estar por todo el país con los campesinos que habían sido obligados a abandonar sus tierras o que los habían despojado sus tierras los actores armados violentos o mucha gente que está detrás de los actores armados. Es que eso no es tan blanco y negro. Hay mucha gente que se ha usufructuado de la guerra, que se ha beneficiado de la guerra. Entonces, ahí estuvimos trabajando en eso. Ese soy yo, Chanir. Bueno, muchísimas gracias por ese recorrido. Yo creo que es interesante que haya sido alcalde en esa época de San Bernardo, porque yo me imagino que en estos últimos 20 años, pues la situación por lo menos del campesinado en Colombia, por lo menos ha cambiado, digamos, el país ha cambiado en estos últimos 20 años en muchas variables, pero ¿usted qué podría decir? O sea, siendo alcalde de San Bernardo, ¿a qué se enfrentó como institución y como autoridad para los campesinos y cuál es la situación actual si lo comparamos con lo que está pasando hoy en día? Mire, el análisis que yo hago de cuando yo fui alcalde y luego conociendo todo el país en temas rurales, porque de hecho, luego de salir de la alcaldía me dediqué a estudiar el tema rural en todo el país y a trabajar en temas rurales con campesinos. Pero lo que yo veía en San Bernardo en ese momento, ahora no es que haya mejorado, sino es ha empeorado. O sea, yo no veo una mejoría y voy a hablar de varios aspectos. Uno, nosotros en el municipio siempre tuvimos problemas de comercialización de la producción. O sea, problemas de la intermediación, problemas cuando había sobreproducción de algún producto que se daba en San Bernardo, la comercialización o los precios, la caída en los precios. Había otro problema, era el valor de los agroinsumos. En ese momento era alto, ahora es estratosférico, ahora es una cosa que hace inviable la agricultura. Aunque dicen, no, que el agricultor en ese momento tiene buenos precios. Eso es relativo porque tiene buenos precios, pero igual los costos de producción se le incrementaron también de manera absurda, se subió mucho. Y también hay otra talanquera, una trampa de pobreza muy fuerte, que es que los campesinos no tienen títulos de propiedad. En mis tiempos ese era un problema, hoy es un problema, ayer fue un problema, es un problema grande. El campesino no tiene títulos de propiedad, acceder a un título de propiedad le es muy costoso, la justicia es costosa, es desmorada. Y hoy sigue siendo el mismo problema. Y en municipios como el nuestro, también ya tenemos un problema de microfundio. O sea, uno ve ya que hay mucho campesino con muy poca tierra, ¿no? para producir y romper trampas de pobreza no es fácil. O sea, uno vive dignamente en el campo cuando tiene un área de tierra viable que le pueda generar un buen retorno. Hoy en mi municipio y todo el Sumapaz, y yo creo que una buena parte de Cundinamarca tiene esos problemas, y es que poco a poco se ha ido subdividiendo la propiedad, generando unos microfundios que lo que generan es pobreza. Entonces, esa situación de hoy es parecida a la de hace 20 años cuando yo era alcalde, pero tendiendo a empeorar. Y desgraciadamente no ha habido políticas públicas dirigidas al campesino que le beneficien. O sea, yo no veo la verdad. Y eso, yo trabajé con el presidente Santos en un tema muy especial que era la restitución. Pero en el tema grande de campesinos, yo no vi grandes transformaciones o políticas que por lo menos cambiaran la vida de los campesinos de nuestro país. Si no estoy mal, su merced, siendo alcalde, le tocó desplazarse del municipio precisamente por el conflicto armado. Eso, por lo menos eso cambió, ¿o la situación del conflicto armado sigue igual? Ah, no, son dos temas. Sí, claro, San Bernardo, cuando yo arranqué la alcaldía, era un tema muy complejo en orden público. La guerrilla de las FARC hacía presencia muy fuerte. Y eso se lo debemos a lo que se llamó la zona de distensión del presidente Pastrana. Cuando el presidente Pastrana arma la zona de distensión abajo en el Caguán, las guerrillas se suben a esa parte de Cundinamarca y es que era como la llegada a Bogotá. Y en ese momento fue que la guerrilla en San Bernardo hizo una presión muy fuerte, y no solamente en San Bernardo, en todo el Sumapaz. Luego de ese
Esta política, yo creo que desafortunada, o no sé si también tocaba transitar por eso para llegar a otras políticas. Entre la arremetida fuerza, arremetida fuerte del gobierno con el presidente Uribe, y ahí hay obviamente una confrontación muy fuerte donde perdieron la vida mucha gente salió desplazada también ahí. Yo estoy ahí de alcalde, yo salgo desplazado por la confrontación tan fuerte que hubo. Hoy de ese municipio duro, diezmado, achantado, hay muy poco. Ya la gente está en sus tierras, está trabajando, está tranquila, y para mí eso es una enorme satisfacción. Entonces me imagino que durante el gobierno Uribe, bueno, como ese lapso entre la alcaldía de San Bernardo y la llegada a la dirección de la unidad de restitución, pues fue que se involucró a fondo en ese tema, en el tema de cómo restituir tierras y de qué manera. ¿El interés venía desde antes o llega a ese tema después de la alcaldía, después de la experiencia en la alcaldía? Yo tenía formación, yo soy abogado de derecho privado, a mí me gusta el derecho privado, el tema de derechos de propiedad me parece muy, muy interesante y era un interés personal de toda la vida. Me gusta la economía, yo estudié economía y me gustaba mucho, entonces mirar qué pasaba con el mercado de la tierra, los factores que distorsionaban el valor de la tierra. Y llegué al tema porque me gustaba. O sea, yo llego ahí, me meto, participo en un proceso de selección que abrió el Banco Mundial y pues tenía el conocimiento y el perfil que estaban exigiendo y pasé, fui el mejor entrevistado, entonces por eso quedé para trabajar con ese programa y ya en el programa pues obviamente me hice todo el curso y se fue en temas agrarios y llegué, como le dije, a ser el director de la unidad de restitución. Hay algo que su merced comentó ahorita que me parece importante, sobre todo para las personas que estén viendo en estos momentos la entrevista o las que lo vean en los días siguientes, y es que su merced mencionó que detrás del despojo de tierras pues hay diversos actores y organizaciones. Normalmente, pues no sé, mucha gente en este país cree que los únicos responsables de del despojo son grupos guerrilleros y pues sería importante pues aprovechar y explicarlo. Finalmente, cuando uno habla de diversos actores, ¿de qué clase de actores está hablando que son responsables del despojo de tierras en este país y por qué? Samir, cuando nosotros arrancamos a estudiar quién se quedaba con la tierra, por qué salía el campesino, quién lo sacaba, qué interés tenía, empezamos a encontrar varias móviles que hacían que a una persona la sacaran de una zona. Una primera, para ponerlo en términos de guerra, teatro de guerra. Entonces, ese es un teatro de guerra entre la guerrilla y el Estado colombiano, o entre los paramilitares y la guerrilla, dependiendo la zona del país. Entonces, era confrontación, necesitamos este espacio y porque era un sitio estratégico y ahí salía la gente. ¿El actor armado se quería quedar con la tierra? No, no. Era un tema neto, era un corredor de movilidad y ahí habían campesinos y ahí salían. Pero empezamos a encontrar otras zonas donde nosotros no veíamos eso. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están sacando a estas comunidades si no es un corredor de movilidad, pero en los suelos eran muy fértiles? Voy a poner ejemplo Córdoba, unas tierras muy buenas. Pero ¿quiénes sacan a los campesinos de esas tierras? Si no tienen nada que ver ni con cultivos ilícitos, ni con minería ilegal, ni no hay minas. Entonces, ahí era temas de fertilidad del suelo. ¿Quién se quería quedar con eso? Desgraciadamente, los peces grandes a comerse a los chiquitos. Entonces, el gran finquero, el que podía pagar la cuota, el que financiaba la estructura paramilitar, entonces se enamoraba de esas tierras y se inventaban cualquier cosa. Entonces, esos campesinos pobres son guerrilleros. Ese era el mote de siempre. Esos son guerrilleros, entonces toca sacarlos. Y con eso armaba todo un discurso de que esos campesinos eran guerrilleros y mentira, era falso, lo que querían era robarse esas tierras para cogerlas.
Y uno lo va, y uno ve esa situación en los departamentos del norte del país, básicamente, lo que es en Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, comunidades campesinas que sacaban para quitarle la tierra. Y les echaban armaban toda la película, que eran guerrilleros, pero nada. O sea, la guerrilla ni siquiera estaba, o sea, cuando lo sacaban. Y había otras zonas donde intereses ya geoestratégicos de empresas muy grandes que querían hacer grandes inversiones. Entonces, la gente salían desplazadas, y de pronto no era que la empresa que las hubiera sacado o hubiera ayudado para que las sacaran, para nada. Pero al ver esa oportunidad de unas muy buenas tierras y comunidades que se habían desplazado, y entonces decían, esta tierra está muy buena, y los campesinos están ya metidos en familias en acción y están en los corredores de miseria de Sincelejo o Cartagena o Barranquilla, dejémoslos allá y les damos más bien el chequecito de cada mes y la tierra de ellos la cogemos y hacemos una gran inversión y hacemos que esto nos genere unos grandes rendimientos. Entonces uno ve eso por lo menos en Monte de María, donde las comunidades salieron desplazadas en un momento de guerra muy violenta y luego llegaron cuatro empresarios a cogerse esa tierra. Eso también lo vimos. Y en zonas de guerrilla también vimos el fenómeno de control territorial. Entonces, todo el que no es afín a mi causa, yo lo saco. Entonces, si había un campesino que no conectara con el grupo guerrillero de la zona, lo sacaban y ponían familias campesinas afines a ellos. Había un control territorial. Ricardo, le quiero decir que su merced es bien famoso. Aquí hay conectadas en estos momentos, viernes a las 8:30 de la noche, más de 26 personas viéndonos en estos momentos. Carlitos Velázquez dice: buenas noches, señor Sabogal. Un saludo desde la vereda Andes de San Bernardo. Marta Lucía Sarmiento, Marta Sarmiento desde Mosquera. Buenas noches, Dios lo bendiga. Humphrey Franco, grandes líderes que han posicionado al municipio a nivel nacional. Gracias, Ricardo, por ese excelente trabajo en restitución de tierras. Su merced convoca a mucha gente de Cundinamarca en estos momentos para escucharlo y eso es bien interesante. Entonces estábamos hablando de su diagnóstico sobre la restitución de tierras. Entonces nos contaban que trabajó con Juan Fernando Cristo en la ley de restitución y llega a la unidad de restitución de tierras. Si no estoy mal, estuvo como 7 años. Le tocó precisamente armar la institución, pero ¿a qué se enfrentó entonces a la hora ya de dirigir la unidad? Y pues todo lo que significa armar casi nada, sino una unidad encargada de intentar resolver un problema angular del conflicto histórico de este país. Pues, Chamiro, o sea, primero armar una institución no es fácil, o sea, hacer una institución que permita tener presencia en todo el país. Nosotros teníamos, yo creo que cerca de los 5.000 funcionarios. Me puede imaginar, San Bernardo tiene 12.000, 15.000 habitantes. En el último censo de esa cerca de los 15.000. Pues tenía más o menos la tercera parte de mi pueblo regada por todo el país con profesionales trabajando a lo largo y ancho, trabajando por los campesinos, formar a la gente para que a la hora de entrar a trabajar con los campesinos, pues tuvieran la sensibilidad y poner a producir a la gente. Es un tema muy interesante. Yo hace un tiempo hablaba con amigos míos muy cercanos en San Bernardo, pues por mi tema de alcaldía, yo tengo mucha cercanía con los campesinos de mi pueblo. Yo les decía, mire, yo tuve la experiencia de poner campesinos a producir en otras partes del país. Y siempre les he dicho, eso no es con discursos. Uno no le ayuda a un campesino con discursos, no, esto es con cosas y es con plata. Yo le dije, nosotros logramos en el Magdalena hacer que campesinos exportaran, pero con plata. O sea, un campesino sabe hacer sus cosas. O sea, voy a poner en el caso de mi pueblo en San Bernardo. Yo creo que allá el trabajo del campesino es un trabajador. Además, tiene una bendición muy buena y es agua. Cuando uno tiene agua, usted produce. Así sea el peor suelo, usted va a hacer producir porque tiene agua. San Bernardo hay agua. Es una fortaleza muy grande.
Yo le decía al pueblo, a mi pueblo, venir a echarle un rollo de que le voy a capacitar, le voy a dar asistencia técnica y a lo último le doy 3 centavos para que compre una gallina y un marrano. Pues, la gallina la matan en el siguiente fin de semana cuando alguien cumple años y el marrano en diciembre. Eso no transforma realidades. Nosotros en restitución de tierras probamos que era posible a sacar a campesinos de condiciones de pobreza, pero era con plata. O sea, les poníamos en una cuenta. Más o menos yo recuerdo unos 30 millones de pesos. Con esos 30 millones de pesos les decíamos, bueno, vamos a enseñarles a administrar la plata, porque el campesino, aunque la sabe, pero a veces no, el campesino ha estado obligado toda la vida a sacar prestado ante el banco o caja agraria, y eso cuando tiene acceso al banco. La otra es al vecino que le cobra intereses, el tendero que le cobra más caro el mercado. Entonces, toda la vida ha vivido al debe pagando intereses y viviendo subsistiendo. Entonces, si yo le pongo tanta plata en un banco, pues el campesino tiene una nueva realidad y en restitución de tierra lo hicimos así. Empezamos a enseñarles cómo manejar esa plata, cómo conseguir buenos precios cuando usted paga de contado y empezamos a enseñarles a comercializar. O sea, no sea pendejo, venda de esta manera. Mire, sus lulos son muy buenos, no se los entregue al intermediario, usted puede llegarle a una cadena más arribita o un paso más arriba, no le va a intermediar, no, al gran productor o al gran distribuidor o al exportador, lléguele al exportador. Entonces, empezar como a enseñarle eso. Y lo último que hicimos fue, o los organizamos y los pusimos a exportar. Yo les decía en San Bernardo hace unos meses, San Bernardo ahorita se está volviendo en un emporio de San Bernardo y Pan, en temas de aguacate. Yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué no hacen una empresa? O sea, yo la verdad se lo digo, a mí me dicen, no, que hagamos una asociación. No, yo no quiero asociaciones. O sea, asociaciones de beneficencia, no, hagan una empresa y una empresa para que todo el mundo gane. O sea, donde los que se asocian tienen un aguacate de muy buena calidad, exporten ustedes mismos. Eso no tiene ninguna magia, eso no tiene ningún problema. Eso es, se consigue la asistencia técnica y usted puede exportarlo. Nosotros en restitución de tierras exportamos café en el Magdalena, en Nariño, en varias zonas del país. Les decía, en San Bernardo es posible que uno pueda hacer una exportación, pero obviamente toca gente que se una y gente que ponga plata, porque cuando la gente pone, siente su bolsillo y la cuida. Pero si es una asociación donde ponemos 10 mil pesos cada uno, pues eso no genera mayor compromiso. Entonces, todo ese conocimiento lo adquirimos en restitución de tierras. O sea, nosotros logramos en restitución de tierras coger campesinos, devolverlos a su tierra, darles dinero para que salieran adelante y muchos de ellos exportaron. Es uno de los proyectos bonitos del presidente Santos. Yo creo que eso nos salió bien. Pues en este periodo no ha tenido una continuidad como la que tuvo con el presidente Santos. Desgraciadamente eso se congeló, no avanzó al ritmo que uno hubiera querido. Esperemos que en el próximo gobierno, que esperemos que sea el presidente Gustavo Petro, para impulsarlo y que ojalá eso continúe el ritmo que llevaba con el presidente Santos. Pues yo estaba revisando como unos balances de lo que se hizo en esos años en la unidad de restitución de tierras, porque es verdad, digamos, eso no se puede comparar con estos últimos 4 años, digamos que la orientación política de este gobierno ha sido otra, pero más o menos, bueno, no sé, puede que yo esté equivocado, pero siento que los objetivos fueron demasiado ambiciosos. O sea, cuando uno revisa, se hablaba de como 6 millones de hectáreas para restituir, y en esos años se restituyeron, si no estoy mal, si acaso un poco más de 200 mil hectáreas. ¿Fue que los objetivos fueron demasiado ambiciosos, o más bien, primero había que montar la institución y el problema es que no hubo el tiempo para alcanzar esos objetivos? No, Chamir, no fue eso. Ahí hay un problema de cifras y eso lo aprovecharon unas ONG para sobredimensionar el problema. Colombia tiene cultivadas desde la Guajira hasta el Amazonas 7 millones de hectáreas. También, si usted ha estudiado el tema agrario, yo creo que usted lo sabe, 7 millones de hectáreas. ¿De dónde saca usted que se robaron 6? O sea, a ver, o sea, pongámosle lógica a esto. O sea, no es así. Cardolleras.
en la reforma agraria, que yo creo que la única reforma agraria que ha habido en el país, que no alcanzó a hacer una reforma agraria, porque desgraciadamente se frustró en el pacto de Chicoral, o sea, lo que se estructuró con la ley 135, llegó a 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Restitución de tierras en los 4 años de Santos, ante los jueces. Cuando nosotros salimos, había 1.200.000 hectáreas. 1 millón. O sea, para que dimensionemos qué es 1.200.000 hectáreas, los departamentos del eje cafetero tendrán 1 millón de hectáreas. O sea, de lo que es Quindío, Risaralda, se me olvida el otro departamento de pegado. O sea, ¿ah? Tienen eso. O sea, o es más o menos la mitad de Cundinamarca. O sea, para que dimensionemos de qué estamos hablando cuando hablamos de 1 millón de hectáreas. Porque una vez es 1 millón, ¿qué es 1 millón? Si uno no sabe qué es 1 millón, pues les cuento. 1 millón de hectáreas es como la mitad de Cundinamarca. Entonces, eso se dejó ante los jueces de restitución. Hubo un problema, ya le digo, de cifras, y eso generó ruido y eso no dejó brillar un poco la política en ese momento. O sea, siempre dan, ah, es que se robaron 7 millones de hectáreas. Pero por el amor de Dios, si tenemos cultivadas 7, o sea, a todo el mundo le robaron la tierra, no, eso no es así. Pero decir que se robaron 2 millones de hectáreas es harto, es harta tierra. O sea, es mucha tierra. Es, como les dije, eso es Cundinamarca. Bueno, hay otros comentarios. Lucero Agustín, desde Portones, gracias por trabajar en beneficio de los sectores campesinos. Alejo Quevedo dice, vamos que vamos, 100% guatileros. Gabriela Cantorrojas dice, se trabaja siempre por el mejoramiento. Sergio Cortés comenta, la organización en torno al recurso vital agua es totalmente necesaria para entender las dinámicas agrícolas y de desarrollo. Y Ernesto Marín tiene una pregunta para Ricardo. Hola Ricardo, ¿la UAF se convierte o fue un problema para la restitución de tierras? Y es así, ¿cómo solucionar este impasse? Para poner en contexto a la gente que es una UAF, el concepto es un concepto agrario, unidad agrícola familiar, que el concepto es lo más de bonito, es la cantidad de tierra necesaria para que un campesino pueda producir la manutención del mismo y un excedente capitalizable. Me explico, o sea, para que un campesino pueda vivir dignamente y además tenga ahorritos que pueda meter en el banco. Eso está estimado más o menos en 2,5 salarios mínimos. Ese es un concepto muy bonito, pero es difícil de aplicar en la realidad de nuestro país. Primero, zonas como donde hay microfundio, voy a dar un ejemplo, Cundinamarca no tanto, tan acentuado como en Nariño o en Boyacá, es complejo llegar a la UAF como es. Y llegar a una UAF significa que uno tendría que reconformar el poblamiento campesino. O sea, voy a ir a mi pueblo en San Bernardo. En San Bernardo la UAF debe estar alrededor de los 8 o 12 fanegadas, creo, si no estoy mal. No sé si ha cambiado. Preguntémosle cuántos campesinos tienen una UAF en San Bernardo. Ahora, hay una idea que hemos estado discutiendo con algunas personas que están ahí trabajando el tema técnico en el proyecto de Gustavo Petro. Y es, en algunas zonas del país hay que pegarle fuerte al terrateniente y obligarlo a que produzca o ponerle unos impuestos bien caros para obligarlo a que venda y entreguémosle a campesinos sin tierra. Pero también en aquellas zonas donde hay mucho microfundio, debería haber una política de Estado, y lo hemos estado discutiendo mucho, que permita que el Estado compre predios para rearmar unidades agrícolas viables. Ese es un tema que hay que estudiarlo, porque una trampa de pobreza precisamente es tener muy poquita tierra. Y como lo pregunta Ernesto, a quien le mando un saludo, sí, la UAF es un tema complicado, complejo en restitución de tierras. Yo tengo que devolver la tierra que tenía la persona, y si es menos de una UAF y le puedo completar la UAF, debo completarle la UAF. Es uno de los requerimientos que tiene, o que permite la ley, una de las ventajas. Eso en términos de justicia, es una justicia transformadora. O sea, no es devolverlo a la situación anterior, si se estaba mal, entonces lo vuelvo a que esté mal, no. Sino yo lo puedo devolver y mejorarlo, yo le ayudo. Eso es un concepto de justicia transformadora. Bueno,
A las más de 30 personas que nos están escuchando, si tienen preguntas, pues adelante, las pueden ir haciendo y en el momento se las vamos transmitiendo a Ricardo. Ahora sí, digamos, pues claramente, pues aquí su merced está expresando que su opción para este domingo es la de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero antes de hablar de eso, ¿cuál es la evaluación que hace sobre todo para las perspectivas del campesinado de la otra opción, que es la de Rodolfo Hernández y Marilén Castillo? ¿Qué le esperaría al país con la opción de Rodolfo Hernández y Marilén Castillo a los campesinos de Colombia? ¿Y por qué usted está, digamos, apoyando la opción de Gustavo Petro y Francia Márquez? Mire, Chamir, yo me, como lo he dicho todo, durante todo este diálogo que hemos estado sosteniendo, toda la vida me he dedicado al tema rural. En la primera vuelta yo apoyé a Sergio Fajardo. ¿Y por qué apoyé a Sergio? Porque siempre he tenido como una cercanía con lo que Sergio ha hecho en lo público. A mí me gustó su alcaldía en Medellín. Luego lo vi trabajando en la gobernación y un detalle muy bonito, porque el tema de restitución en Antioquia es un tema muy complejo, muy complejo. Allá se dan muy duro entre ellos. Y nosotros, cuando abrimos la oficina en Medellín, Sergio se fue a la inauguración de la oficina. Eso no, en Medellín había una tensión alta porque nosotros íbamos a tener un trabajo contra un grupo en específico de la sociedad paisa que se había metido en la zona a coger unas tierras que a la vista de la justicia restitutiva iban a tener que devolver. Y Sergio se fue con nosotros y abrimos la oficina. A mí ese detalle me pareció, y habló muy bien de él, o sea, a mí me gustó y de hecho por eso lo acompañé. Cuando finaliza y la opción de él no tiene éxito, la gente le dice no. Yo hago el trabajo y digo, voy a mirar los dos planes de gobierno. Yo tenía gente muy cercana, donde Petro, con el que había hablado y, pues, mucho del tema. Y con la gente del candidato Hernández, yo no la conocía. Y voy a mirar, y entonces bajé su plan de gobierno, bajé su plan de gobierno en materia agrícola, agropecuaria, que es lo que me gusta. Y hubo algo que me dejó muy triste, o sea, cuando yo miré, había como una ligereza en la construcción de ese plan de gobierno, o sea, no había acciones concretas, sino lugares comunes. Si usted lo van y léanlo. Primero hay una falta de rigor, o sea, cuando citan cifras, las citan las que publican los periódicos, por el amor de Dios. Nuestro Estado tiene una entidad que es Planeación Nacional, que es la que produce, y el DANE, que son los que producen las cifras oficiales. Un periodista puede manipular una cifra o puede dar una cifra sin rigor, y uno no puede armar un plan de gobierno con las cifras de los periódicos. Entonces, cuando yo mire, yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero lo leí y dije, bueno, puede ser que alguien. Y cuando empecé a mirar lugares comunes, no había un espacio en temas de formalización de la propiedad, Chanil. O sea, el 60% de los campesinos colombianos no tienen título de propiedad. ¿Y qué significa eso? O los tienen de manera informal. ¿Qué significa? Ese campesino no puede acceder a un crédito. Los bancos no le reciben esa pequeña parcela. Ese campesino no puede acceder a una vivienda porque el Estado no le puede entregar una vivienda porque no tiene el título de propiedad conformado. Y en ese plan de gobierno, léanlo, pónganlo ustedes, o sea, y si, el que sea, vaya y mírenlo, no van a haber un espacio para el tema de formalización de la propiedad. Entonces, yo lo que veo es que hubo alguien, seguramente, no tengo ni idea quién serán los expertos técnicos de la campaña del ingeniero Rodolfo. Pero no hay un conocimiento del tema. Y lo que uno ve en los puntos del programa del ingeniero Rodolfo son lugares comunes, que voy a ayudarle a los campesinos. Bueno, sí, pero ¿cómo? Dígame en específico cómo les va a ayudar. Porque voy a darle líneas de crédito beneficiosas, pero muéstremelas cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿El campesino necesita crédito? Sí, ok. Pero ¿cómo? O sea, ¿necesita crédito?
No, no, no dice cómo. O sea, no hay un tema en específico único. Definitivamente esta gente sabe para dónde va, no. Hay lugares comunes que uno coloca, va a ayudarle al campesino, ayudar. Entonces, la otra, que para que se formalice las relaciones laborales de los campesinos, sí, pues eso está en la constitución, bueno, pues bueno, está en la legislación, pero pues todos dicen que ayudan, pero dígame en específico. ¿Cómo? Hábleme cómo lo va a hacer. Dígame en específico en su gobierno cuál va a ser la prioridad. ¿No? No hay un listado de lugares comunes. Entonces yo dije no. Y luego me fui donde el programa de Gustavo Petro. Primero había todo un capítulo, no se nota que la gente que trabajó sabía del tema. Y había una preocupación muy fuerte en el tema de la economía campesina, la economía familiar, el campesino como sujeto de derechos. O sea, campesino no es un, desgraciadamente, no ha sido sujeto de derechos. Es el que le llega la peor educación, es el que le llega la peor salud, es el que llega, o sea, no le llega ni siquiera un auxilio. Lo único que llegan son los soldados, porque además lo digo yo. O sea, yo he ido a zonas del país donde recuerdo una vez que nos metimos en lo más profundo del Tolima, en el cañón, se me olvidó, de Las Hermosas, creo que se llama eso allá. Y cuando llegamos allá nos sacaron un pasacalle y los campesinos, bienvenidos, restitución. Yo, wow, ¿y eso? ¿Por qué? Pues, no es que es la única agencia que ha llegado a diferencia de los soldados. Eso es lo que le llega a los campesinos, soldados. Y no es porque yo no crea que deben estar los soldados, obvio, ok, la seguridad del Estado, todos tenemos, pero debe llegar el Estado, debe llegar el médico, la educación. O sea, ¿cómo compite un niño de lo más profundo del Chocó con un niño que esté en San Bernardo? Para lo pongo, no, no compiten. A un niño en lo más profundo del Chocó no conoce el internet, o sea, nada. No, no le, el su profesor tiene todas las limitaciones del mundo para poderle entregar la información a ese niño. Entonces, el campesino siempre es el que ha llevado el bulto. Entonces, si usted hoy mira el programa de Petro, es un programa preocupado por ese campesino, por el que vive en lo más recóndito, no por el gran empresario, no, por el más jodido. Entonces, eso me lleva a mí a decir, no voy con Rodolfo, me decido por Petro y se han dado cuenta que estaba con Petro, porque yo no, no soy medias tintas, yo soy en las redes, me dicen una cosa, me dicen la otra, a mí me importa cero eso, o sea, mi tema es claro, yo no soy medias tintas, voy con Petro y con Petro con fundamento, porque estoy de acuerdo, y así se lo dije, así lo dije y lo publiqué, porque estoy de acuerdo con su programa agrario, con rural, porque además lo tiene claro, sabe para dónde va. Sí, y pues a propósito de lo que su merced comentaba, pues varias cosas. En honor a la verdad, Sergio Fajardo tenía como el programa más desmenuzado punto por punto. Si no estoy mal, lo venía trabajando prácticamente desde hace 4 años, desde la elección anterior. Y era el más cercano al de Gustavo Petro, o sea, habían demasiadas similitudes entre el programa de Sergio Fajardo y el programa del Pacto Histórico de Petro y Francia. Y lo interesante también es eso, digamos, en estos días a mí me sorprendía que la revista Forbes de acá de Colombia había como convocado a unos espacios en Twitter con los equipos económicos de ambas campañas, y la respuesta de la campaña de Rodolfo Hernández era que no tenía equipo económico, ¿sí? Que mientras en un equipo habían más de 80 personas, la respuesta de la otra campaña es que no podemos asistir porque no hay equipo económico. Bueno, aquí hay varios saludos para Ricardo, a las más de 30 personas que todavía siguen conectadas. Los Marina Ramírez Barragán, un proyecto de país debe pasar por una reforma agraria, Petro siempre lo ha dicho. Nidia Rojas Osorio, buenas noches Ricardo, a los lugares más apartados también llegan los maestros. Henry Melo comenta. Desde San Bernardo, Cundinamarca, la despensa agrícola del Sumapaz. Y hay dos preguntas. Una pregunta, vamos a empezar con la pregunta de Hernando Falla. Hernando Falla pregunta: ¿usted cree que la Agencia Nacional de Tierras está bien concebida, sobre todo para Casanare? No, no, esta agencia. A ver, les cuento la historia ya. Cuando uno se pone a ser viejito, ya, yo estoy viendo, uno se sabe la historia de las cosas. Ya yo digo, en mi amable vida paleolítica.
La Agencia de Tierras, la historia, más o menos. Primero fue el INCORA, esta agencia creada para implementar el desarrollo, una reforma agraria y desarrollo rural integral. Se concibió. El INCORA lo acaban y arman el INCODER. Y en el INCODER funden muchas instituciones que yo creo que fue el peor daño que se le hizo al sector agricultura fue acabar el INCORA y armar el INCODER. En el INCODER fusionaron varias entidades, eso fue con el presidente Uribe, se fusionó la entidad que manejaba la pesca del país, el IDEMA creo que también termina llegando allí, el INCORE, se me olvida una cuarta, creo que era el DRIT, el otro que se fusionó, eran cuatro entidades que se metieron en una. Obvio, y no solamente les quitaron el presupuesto, o sea, se bajó el presupuesto, y el grupo de profesionales técnicos, que era muy bueno, lo sacaron, o sea, quedó una cosa reducida a la mitad o hasta menos, supuestamente para la eficiencia del Estado. Nada, eso lo que hizo fue dejar a los campesinos ahí sí desamparados. O sea, voy a poner, por ejemplo, mi papá, un campesino, sembraba en su finca de Queco, en San Bernardo. Allá le llegaba el DRI y le llegaba con asistencia técnica. Eso desapareció, nunca más. Si hay campesinos en ese momento que me están escuchando en mi pueblo, saben que les digo la verdad, o sea, así funcionaba, era muy bueno. Ellos andaban en moto por las veredas ayudándole a los campesinos. Eso se acaba. El INCODER queda con dos patas, más o menos una en el ayudar a hacer el desarrollo rural del país y la otra preocuparse por el tema de tierra, redistribución de tierras, asignación de tierras o reconocimiento de territorios para comunidades étnicas, negras e indígenas. Y le llegan un montón de tareas, no le dejan presupuesto y esa entidad colapsa. O sea, se acaba mal, eso termina muy, muy mal. Yo recuerdo que ni siquiera se había terminado el gobierno Uribe cuando ya estaba, el mismo Uribe estaba mirando a ver cómo armaba nuevamente algo que medio funcionara. Entonces yo recuerdo que hice una prueba, una ley que era la ley 1152, para nuevamente abrir dos entidades del Estado, una que se preocupara por el desarrollo rural y otra por la formalización, entrega de tierras, asignación de tierras a campesinos, formalización de la propiedad y reconocimiento de territorios a comunidades étnicas indígenas y negras. Eso se cae y llega Santos. Cuando llega Santos encuentra ese monstruo del INCODER. Yo me acuerdo el ministro Juan Camilo Restrepo preocupado, yo qué hago con esto, cómo hago para resolver el problema. Yo me acuerdo de diálogos conmigo que tuvimos, yo le dije, mire, liquide el INCODER y arme dos entidades con músculo, meta un músculo muy fuerte en lo que ahora es la Agencia de Tierras, pero póngale presencia en todo el país, que la agencia pueda estar en los departamentos del país y más, y vuelvo al tema de Casanare, como en el Casanare, donde hay temas de informalidad, hay temas de baldíos, hay temas de conflictos de uso, hay temas de minería, hay temas de petróleo, hay temas de infraestructura, o sea, ahí es un departamento muy, muy, muy particular en todos los temas agrarios y pecuarios. Entonces, oiga, allá necesitan una entidad robusta. Desgraciadamente, cuando van a armar la ANT, ya había llegado la crisis petrolera, se bajó el presupuesto y la ANT no se consiguió, pero no pudo tener el músculo para llegarle a todas esas zonas del país y eso quedó muy pequeño. Y yo creo que adicional a eso, también heredó los problemas del INCODER y eso no le ha resultado fácil salir adelante. Yo creo, y en algún momento con mi amigo Miguel Samper, yo le dije, Miguel, lo mejor que puede pasarle a la ANT es que la unidad de restitución, que sí tiene un músculo, usted ve la unidad de restitución en todo el país, con equipos sociales, ingenieros catastrales, topógrafos, abogados, un ejército de gente ayudándole a la gente. Yo creo que ese ejército de gente es bueno colocárselo a la ANT. Le decía, sería muy bueno que la unidad fuera migrando a la ANT, que la unidad tiene un mejor músculo. Pero eso para la respuesta a la persona que nos preguntó, al señor Falla, no, yo creo que a la ANT le falta músculo. Y otro tema, la legislación para ayudarle al campesino es muy compleja, muy enredada. Aún con la que está operando la ANT, barridos prediales, formalización en masa, eso no...
Eso no, creo que es compleja y mucha maraña. Yo creo que eso habría que ponerlo más sencillito y permitir que los campesinos puedan resolver sus problemas con sus vecinos. El juez del pueblo con un procedimiento muy corto, respetando los derechos de los vecinos, o que pueda entregar títulos de manera rápida. Y no tanto que el campesino busque al juez, sino que el juez con que se vaya a la vereda también. Mira, nosotros intentamos hacer algo en restitución que llamaban los jueces itinerantes, jueces que iban caminando. Será muy bueno ver al juez en la vereda, que se vaya y se meta y le resuelva los problemas a la gente. Sí, además que hay un serio problema de información. Creo que eso se está como que empezando a resolver con el catastro multipropósito, pero pues, y eso fue como que lo único en lo que medio se avanzó en estos años. O no sé, su merced, ¿qué opina? Yo la verdad, mire, el catastro, voy a decir una cosa, vuelvo digo a mi amable vida paleolítica, ya como estoy muy viejito. En Colombia tiene un problema, es que tiene el catastro por un lado y el registro de la propiedad por otro. Desde por ahí de los 70 dijeron, tienen que fusionarse el registro de la propiedad. Cuando hablo de registro de la propiedad para los campesinos, lo que llamamos certificado de libertad y tradición, allá uno va a las oficinas de registro de instrumentos públicos, ellos son los que llevan el registro de propiedad. Esa es una entidad que camina aparte de la del catastro. Y para en los años 70, oh, fusiónense. Eso nunca se ha podido fusionar. El catastro de nuestro país maneja un sistema. Ahorita están mirando cómo se juntan, pero han hablado siempre dos idiomas diferentes y eso ha generado muchos, muchos problemas. En tiempos del presidente Santos empezó a armar, digo, hagamos el catastro del país. Colombia tiene un catastro muy deficiente, con unas asimetrías, no, con unas diferencias de lo urbano a lo rural. En lo urbano hay catastros muy buenos. Bogotá tiene un muy buen catastro, ahora tiene Barranquilla, tiene un muy buen catastro. Bueno, hay muchas ciudades que tienen muy buen catastro, pero en lo rural es malo. Además, también es un legado perverso de la guerra, porque en muchas de las zonas donde había conflicto no se ha podido hacer el catastro. Entonces, hagamos el catastro rural y ahí donde llega el concepto de catastro multipropósito. Voy a ponerlo como en términos para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el catastro? El catastro es identificar los predios, o sea, es como el dibujito del predio. Mi predio es de 10 hectáreas y entonces los linderos son por aquí, por acá, por acá. Entonces, cuando usted ve en su pueblo con los predios, entonces ve como un rompecabezas, ese es el catastro. ¿Y por qué lo llamamos multipropósito? Porque esa información sirve para muchas cosas, saber el predio, la dimensión del predio, pero también para el tema ambiental, entonces cuáles predios tienen alguna afectación ambiental, o también para el tema minero, cuáles tienen algún tema minero o un tema energético, muchas cosas, o sea, y por eso se llama catastro multipropósito. En este gobierno, con un préstamo del Banco Mundial y del BID, han estado intentando hacer el catastro en el país, en algunos municipios, en el Bichada, en el Urabá, en algunos, unos temas muy puntuales. Yo, la verdad, no soy como muy de la idea de trabajar el catastro de esa manera como se ha estado haciendo. Yo me acuerdo de decir, bueno, escuché ahora creo que Nidia está escuchando, la profesora de matemáticas. Yo, ¿cómo resuelvo un problema fácilmente? ¿De uno a muchos o de muchos a muchos? Yo prefiero el segundo escenario para la teoría de conjuntos, de muchos a muchos. Entonces, si yo pongo a una agencia del Estado que se ponga a hacer el catastro por todo el país, se va a demorar. Si yo logro que muchos trabajen en temas de catastro o todos lleguemos a la información del predio, seguramente lo voy a hacer más rápido. Yo soy de los que creo que uno puede hacer con incentivos. En formalización, hacer el catastro. O sea, voy a poner un ejemplo, que es un tema que también hemos estado discutiendo con gente que está muy cerca ahí de la elaboración de la propuesta del presidente Petro, del candidato Petro, ya estoy hablando del presidente. Del presidente, excelente. Mire, yo le ponía un ejemplo, si yo voy a San Bernardo, entonces San Bernardo, el catastro debe estar desactualizado, me imagino, ahora no sé, pero me imagino que está desactualizado unos 10 años. Y en San Bernardo la informalidad es altísima, los campesinos no tienen títulos de propiedad, entonces debe estar en un 60%. Si yo le digo a los campesinos, les voy a prestar plata y una parte del préstamo que les voy a dar es condonable. Condonable es un subsidio. Y ese subsidio va a ser para que usted formalice la propiedad de su tierra.
Y para eso puede utilizar a los abogados recién egresados de las universidades de la zona. Y van a ir donde el juez. Y cada vez que usted me traiga un título, yo se lo voy a pagar. O sea, ese pedacito del crédito no va a ser crédito, sino va a ser subsidio. Y se lo doy al abogado que es recién egresado, le ayudo para que arranque su vida laboral. Y ese abogado seguramente se va a preocupar por conseguir rápido su título. Esa información de identificar el predio con el topógrafo, la subo a un sistema. Y la empiezo a armar nuevamente como el monacho de los predios, pero ya el que es el real. Y ahí estoy actualizando el catastro. Ahí lo estoy actualizando. Y entonces yo por ahí hablo de teoría conjunto de muchos a muchos. Mucha gente trabaja en sus municipios haciendo sus procesitos, hacemos la formalización de la propiedad y actualizamos el catastro. Entonces, los 3 millones de predios que tenga Colombia rurales, seguramente si yo lo hago de esa manera, voy a hacerlo más rápido y voy a quitarme costos burocráticos porque voy a dejar que sea el mismo campesino y los abogados de la zona, para dar un ejemplo. Sí, es que pues a cualquiera le debería escandalizar que desde los años 70 se esté hablando de unificar el tema del registro y el tema del catastro. Es que yo, de hecho, a propósito de esto, yo trabajé en una consultoría hace resto, bueno, hace resto para mí, hace como 8 años, porque se había sacado el COMPES en donde se decía que había que unificar la Superintendencia de Notaría de Registro con el IGAC, En el ¿sí? legado. Y entonces la consultora estaba haciendo el estudio para mirar cómo se hacía y yo era un encuestador dentro del estudio. Y entonces me mandaron a un montón de municipios de todo el país a encuestar funcionarios del IGAC y funcionarios de la Superintendencia. Y pues a mí lo que me impactaba en ese momento es que uno llegaba a las oficinas de la superintendencia y eran tremendas oficinas con aire acondicionado, había un montón de gente y uno iba a la oficina del IGAC y era como un solo funcionario y estaba como en medio de un montón de papeles y todos decían que pues que necesitaban más presupuesto, que eso así no se podía, que no sé qué. Y yo particularmente, bueno, ya viéndolo como en la distancia, yo sí creo que eso pues es un tema de voluntad política también. O sea, hay muchísimos sectores que no están interesados en que esa institucionalidad se mejore. O sea, porque existen los saberes y existe, digamos, la tecnología, pero pues no es gratis que, por ejemplo, José Félix Laforia haya sido superintendente de notariado de registro hace ya varios años. Y eso no es gratis tampoco. Pero bueno, sigamos con las preguntas porque es lo que le digo, ya son casi 40 personas conectadas y pues tampoco quiero abusar de su tiempo. André y Melchor pregunta, saludos desde Cundinamarca. ¿Cómo hacemos para implementar un corredor agroturístico en la provincia del Sumapaz? Tenemos el potencial, pero falta mucha articulación y apalancamiento estatal. Yo creo que todo Cundinamarca y en especial pues mi región, obviamente el Sumapaz tiene unas potencialidades agroturísticas impresionantes. Yo ahí tengo conflictos, voy a contarles hasta una anécdota. Cuando yo era alcalde, las veredas más altas de mi pueblo se llaman El Pilar y Las Vegas. Y entonces la comunidad campesina me decía que les ayudara a mejorar la vida ya en la última parte y yo me hacía como el pendejo, les confieso, porque yo no quería que se nos fuera la gente para el páramo, o sea, no. Y entonces yo estaba como mirando en el tiempo con mis sueños de ahí, no, yo lo que tengo que sacar es a esos campesinos del páramo y bajarlos y déjenme el páramo allá quieto. ¿Qué preocupación yo tengo en esa y a la pregunta? Es que tiene uno que tener un buen músculo para administrar en debida manera el turismo en esas zonas que son muy importantes, pero también son muy, muy vulnerables. O sea, yo preferiría casi que le digo lo del páramo, y eso muy chévere, muy controlado, pero quietico el páramo, quieto el páramo. A mí me dolió ver incendios en el páramo en San Bernardo. Dios mío, eso nunca, y lo viví siendo alcalde. Se está incendiando el páramo. Y eso ha tenido que ver con unas prácticas de cultivo de papa desde muchos años. Ahora, hay un tema que uno también tiene que reconocer y es que
que hay una cultura campesina paramera. Entonces uno dice, no, yo me acuerdo, se me olvida el sobrenombre de un campesino que yo era, yo miraba cómo lo bajaba, pero él no, él era de páramo, de páramo. Entonces es como también, y es un tema que yo he estado también madurando dentro de mi estudio, y es que nosotros hacemos parte de la naturaleza y entender los ecosistemas sin el hombre tampoco. O sea, pueden haber campesinos allá, pero ahora el tema es cómo uso yo ese suelo, cómo lo protejo. Entonces, vuelvo al tema del agroturismo. Hay que hacerlo, pero toca con esa mirada siempre de proteger, 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 proteger. Nosotros estamos cerca a uno de los ecosistemas primero más importantes de nuestro país y casi que del mundo, uno de los páramos, el páramo más grande del mundo está ahí, pero también es el proveedor de agua de toda la región de Bogotá. O sea, estamos en un tema muy importante. Por eso a mí cuando la gente de mi pueblo se levantó en contra del tema de la explotación de petróleo, dije, tiene razón, es que allá está en juego mucho. Por eso también un poco me duele que ahora la gente no nos esté apoyando a algunos, en el pueblo no nos apoyen en este tipo de proyectos, porque este tipo de proyecto le pega a todo lo que ha sido la agenda de mi pueblo. O sea, no a la explotación de hidrocarburos, más a la apuesta agropecuaria, que es la que debe ser. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta se puede articular con lo que pues su merced acaba de decir. Sergio Cortés pregunta, ¿cómo analiza usted la estigmatización sobre las zonas de reserva campesina? A ver, ese es, yo lo miro desapasionadamente. Las zonas de, nosotros tuvimos una zona de reserva campesina ahí pegada en Cabrera. Y a veces nos falta estudiar las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina no es ningún socialismo, nada por el estilo. Yo no sé de dónde sacan esa vaina. Es una creación de un profesor muy bueno que se llama Darío Fajardo. Él armó ese concepto hace unos buenos años y ese concepto se incluyó en la ley 160 del 94. ¿Qué es lo que pretende una zona de reserva campesina? Que los campesinos vivan allí y tengan un área de tierra, o sea, lo que debe tener un campesino para vivir dignamente. Y una reglamentación en la explotación y uso de esa zona. No es nada diferente. O sea, no, yo no sé de dónde sacan, no, es que llegó al socialismo. Eso no tiene nada que ver con socialismo, por el amor de Dios. Nada, esa es una explotación organizada y unos límites en la tenencia de la tierra. Ahora, a mí me dicen en el Sumapaz, yo es la zona de reserva campesina, las veo más en zonas donde hay concentración de la propiedad. O sea, yo la vería en Córdoba, en Cesar, en el oriente del país, en algunos municipios donde uno dice, pucha, es que aquí este departamento es de cuatro. Entonces, una zona de reserva sí ayudaría un poco a detener la concentración. Y eso le da una estabilidad también al país. O sea, si usted mira en el país cuáles son las zonas donde son como más tranquilas en cuanto a menos conflictividad, es donde la tierra está ahí redistribuida. Entonces, base para el eje cafetero. La gente, todo el mundo tiene sus 5, sus 6 fanegadas o hectáreas de café y hay tranquilidad. ¿Dónde hay tensión fuerte? Donde las tierras de cuatro, o sea, a Córdoba, Dios mío, eso es duro porque hay gente que tiene mucha, mucha tierra y hay gente que no tiene sino el día y la noche. Yo recuerdo una vez, nosotros compramos un predio en Córdoba para unos campesinos para distribuirlo y más nos demoramos en comprarlo en que había gente invadiéndolo cuando supieron que era del Estado. No, nos metemos allá. Entonces, la gente queriendo trabajar, pues tiene tierra. Hay una propuesta muy interesante, Gustavo, y es presionar al que tiene harta tierra a que la explote. Y eso está bien, o sea, usted tiene mucha tierra, explótela, porque me genera empleo, me genera riqueza. Pero si tiene todo ese mundo de tierra para tener cuatro vacas, no. Entonces, si usted me va a tener cuatro vacas, me va a pagar un impuesto bien alto. Porque si usted me paga un impuesto bien alto, me da plata para que yo compre tierra y se la dé a otros campesinos. O sea, presione, esa es una buena forma. Y esa fórmula, yo no sé de dónde saca, esa fórmula, esa no es creación de Gustavo, para nada. Esa fórmula la propuso uno de los empresarios más grandes de este país, que ya murió, que es el finado Hernán Echavarría Olózaga. Él fue el que propuso eso. Dijo, para que Colombia entre a la modernidad, toca acabar la premodernidad. La premodernidad son ese mundo de hectáreas en manos de cuatro. Y la forma de hacerlo que la suelten es clavándole impuestos. No es quitándoselas, como dicen que expropian, no, es pégale impuestos para que produzcan.
Pero en Colombia, y vuelvo al tema del catastro, como el catastro está desactualizado, que tiene que ver con algo que usted comentó, hay mucho interés en que no haya catastro. Porque si yo actualizo el catastro, cobro el impuesto que realmente debe pagar la persona. Y yo que me la paso en este mundo de las tierras, yo a veces veo, yo asesoro empresas en procesos de adquisición de un miércoles, pero como ese predio que vale un mundo de plata, está pagando 3 pesos, si vale un mundo de plata. Esos son los interesados en que nunca se haga el catastro. Y el otro interesado, para un poco comentar su reflexión, el traqueto tampoco le gusta, porque al traqueto no le gusta hacer visible su patrimonio. Al otro que no le gusta es al que lava, bueno, el traqueto y el que lava plata de la corrupción, ese es uno, o del narcotráfico, a eso no les gusta. Y al otro es el que tumba selva para meter vacas, a ese tampoco le gusta el catastro, porque él quiere estar tranquilo allá metido en la Macarena, con las vacas ahí dentro del parque, o en el chiribiquete que ahora lo están acabando. Entonces, mete la vaca. Vale, muy interesante, Ricardo. Aquí nos podríamos quedar otra hora, pero pues no quiero abusar de su tiempo. Hay varios comentarios. Hernando Falla comenta: estoy en la vía Portones, ¿cómo me puedo comunicar para una inquietud sobre la subdivisión de un terreno que tiene resolución del INCORA? No sé, supongo que le puede enviar un mensaje a su página de Facebook o... Si quiere, en el Facebook mío, lo que pasa es que no sé si... Ah, no, pero él puede ponerme un mensaje. Así no sea amigo mío, que me ponga un mensaje en el Facebook y yo le respondo, no hay lío. Y listo. Claro, y está en Portones, sabroso, Portones, ese clima es maravilloso, me amaño mucho allá. Gabriela Cantor comenta: saludos, Gabriela, saludos, mi trabajo de grado fue de senderos ecoturísticos del municipio de San Bernardo, presenté mi proyecto a la alcaldía de ese entonces, pero no tuve éxito con ello. Yo no era el alcalde, tengo que preguntarle, espero que no. No, supongo que no, porque pues Gabriela no... Me imagino que eso no fue hace 20 años. David Cabezas, apoyando el proyecto de Petro, presidente, con mucho honor. Henry comenta... ¿Quién es? ¿David Cabezas? Sí, señor. ¿Sí? David Cabezas. Mire, voy a contar una anécdota ahora porque creo que es gente de mi región. Sí, así yo, es. Nosotros, el pueblo nuestro es muy conservador. Muy, muy conservador. Y yo estaba muy peladito. Y a mí siempre me gustó ser un poquito inquieto y no tan conservador. y la reflexión la hago porque en nuestro municipio hubo un gran líder en los 80s, de un señor que era como tío político, me imagino que de Cabezas, de David, era don Alfonso Morales. Yo creo que es de los mejores líderes que ha tenido nuestro municipio. Y era un líder que no era conservador, sino era lo que nos decía en el pueblo: el camino no es por allá, sino es por allí. Es un país que sea más justo, que piense más en los campesinos. Y era concejal del pueblo, por eso me da mucha alegría. Y los Cabezas, ellos son familia, y las primeras ideas progresistas las escuché en la casa de don Elías Cabezas. Muy chévere. Yo era muy niño, yo era un peladito y me iba allá a escucharlos. A las hermanas, yo creo que ahí, a Marina y ellos. Qué chévere. No, y San Bernardo, de San Bernardo también es hijo Ariel Ávila, que ahora ya va a ser senador estos próximos 4 años, que seguramente va a hacer un muy buen trabajo en el Congreso de la República desde el Partido Verde. Henry Melo comenta: don Ricardo, sobre un tema muy complicado, San Bernardo, Cundinamarca, tiene suspendida la consulta sobre el fracking y compartimos el páramo del Sumapaz. Petro defiende el Sumapaz y el agua, Rodolfo no. A veces nos sentimos muy indefensos y preocupados con este tema. Isadora Cortés López: muy bien la explotación de petróleo allá en estas tierras que usted conoce y es natal de allá. Ojalá los dirigentes del pueblo sean conscientes del daño que causa esta práctica, todo por enriquecer a unos pocos, como siempre, y lo peor, ni siquiera para el país. Dios lo bendiga, don Ricardo. Y finalmente, Walter González comenta:
Buenas noches, los grandes terratenientes no siembran la tierra y no dejan que los cultivadores lo hagan y cobran muy caro por porcentajes para sembrar. Sería muy bueno presionarlos con impuestos para que sea productiva esa tierra, así tal cual, esa es precisamente la propuesta. Ricardo, ya para cerrar, su merced, ¿qué le diría a quienes lo están escuchando, lo van a escuchar en los próximos días cuando vean la grabación, que crean que la opción no es la del pacto histórico, sino la de Rodolfo Hernández, o que la opción es el voto en blanco? ¿Qué le diría a esas personas? Y sobre todo desde este tema que hemos venido hablando, que es el tema de la tierra en Colombia. A ver, ese es un tema muy... Pues la pregunta es una pregunta muy chévere porque me invita a hacer una reflexión. Nunca habíamos tenido un presidente con un nivel de conocimiento del tema agrario como de un candidato, que como la tiene Petro. O sea, conoce el tema, conoce el problema y tiene un equipo que lo está acompañando con muy buena competencia. Yo conozco a muchos de ellos. Y yo digo, miércoles, este equipo tiene, y si tiene la voluntad, se hace. Pongo el ejemplo de restitución. Santos tenía la voluntad y lo hizo. Eso no le gustaba a los terratenientes de ese país y lo hizo. Ahora Petro tiene la voluntad de ayudarle a los campesinos. Mire, está proponiendo subsidiar los agroinsumos. En mi pueblo la gente no es, mucho campesino no es viable porque ya voy a hablar en términos así de campesino, un bulto de triple 15 que antes costaba 80 mil, 100 mil pesos, ahora vale 230 mil pesos. Entonces, y ahora, y el candidato Petro le está diciendo, les voy a subsidiar eso. Tiene voluntad, Petro tiene voluntad y quiere. Yo y voy a confesar algo, yo al comienzo de la alcaldía de Petro fui crítico, yo no. Y ahora que he visto el gran apoyo de Bogotá y de esas zonas marginadas a Petro, entendí el valor de la alcaldía de Petro. Entonces no se dedicó a el concreto, se dedicó a la familia humilde, a darle las herramientas para que saliera adelante. Y eso me lo dijo un taxista. Me dijo, mire lo que me dijo Samir el taxista. Me dijo, mire, yo trabajo, tengo dos hijos. Tengo que pagar el estudio, tengo que pagar el arriendo. Y voy a decir, yo no es que sea un parásito, yo me levanto a las 4 y me acuesto a las 10 de la noche. En tiempos de Petro al menos me valía menos el Transmilenio. Tenía un sistema de comedores comunitarios que mis hijos, eso me ayudaba mucho en la economía. Al menos podía sacarlos el día domingo a comer una paleta. Digo, ahora no. Digo, yo no soy ningún parásito, para nada. Yo trabajo y trabajo bien duro. Entonces, fíjense que en una sociedad tan desigual como la nuestra, ese tipo de ayudas hay que darlas. Y vuelvo a los campesinos a decir, o sea, los campesinos trabajan, o sea, son de los más trabajadores, pero el ingreso es muy bajo. No hay quien les ayude. Petro les está proponiendo, venga, yo les ayudo, les voy a ayudar en donde más les duele, les voy a dar títulos de propiedad, les voy a ayudar con los agroinsumos. Es más, yo no entiendo es por qué no lo apoyan muchos campesinos. O sea, yo no sé si fue que el acceso a los celulares y a las redes sociales, entonces, escucharon a un señor que dice cosas, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, yo siempre creo que los dirigentes hacen con el ejemplo, con el ejemplo. Y por eso también no estoy con Rodolfo. Yo creo que el ejemplo de él no es el mejor. Desgraciadamente, moralmente no, creo que hay una desubicación, hay un trastoque de los valores. Cuando uno ve que un personaje, una persona como él, hay gente que lo sigue, mira, aquí hay un problema moral, qué es lo bueno y qué no es lo bueno, o sea. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate ético y moral. Vuelvo a mi tema rural. Nada, la invitación es al campesino, al agricultor, al del pueblo pequeño, al que tiene dificultades, pero que vive la agricultura, que en su entorno, la economía de sus entornos es netamente agropecuaria. Petro es la mejor propuesta, tiene el mejor programa, tiene la mejor gente. A veces no es el presidente, es el equipo que esté detrás de él. Tiene un equipo competente. Ustedes no se van no me lo están preguntando, pero hay gente que ya está pensando en cómo hacer eso viable y están armando eso. Qué chévere. Y no estoy yo, yo no, yo como le dije a un amigo, ya presté el servicio. Yo duré 8 años de mi vida
que los que trabajen muy duro. Yo no estoy ya, yo seguramente daré consejos o aporte en lo que yo sepa, pero no hay un equipo que está trasnochando y madrugando para que los campesinos tengan una mejor vida. Entonces, por favor, no se trata de un videito en TikTok, se trata del futuro de la nación, se trata del futuro de la familia, de los hijos de uno. Eso es lo que está en juego. Esto no es una recocha, ni es antipetro, no, eso no es antipetro ni anti nada. Entonces, nada, la invitación es a que acompañen a Gustavo y a Francia en ese propósito de transformar la ruralidad colombiana, que tienen un muy buen programa y tienen un muy buen equipo para hacerlo. Bueno, yo creo que no puede haber mejor final para esta charla, Ricardo. Probablemente, independientemente de cuál sea el resultado del domingo, en próximos meses lo podría estar molestando para seguir charlando sobre estos temas del campesinado colombiano. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que estuvieron conectadas hasta el final, a los comentarios, a las preguntas. Y pues nada, hay que votar por el pacto histórico este domingo. A las personas que nos escuchan en San Bernardo, en Mosquera, en diferentes zonas de Cundinamarca, muchísimas gracias. Y muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Ricardo. Bueno, Chamil, encantado de estar en su canal. Un abrazo a todos, un abrazo a todas las personas que nos están acompañando. Y nada, Dios quiera que la propuesta de Gustavo y Francia sea la que triunfe este domingo y tengamos una presidencia por fin que tenga un programa para los campesinos. Buenas noches, estaremos avisándoles de nuevas charlas en próximas semanas por las mismas vías de siempre. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Chamil.